como la repavimentación de la calle Guerrero. En Zaguayo, la rehabilitación del laboratorio del CONALEP, la rehabilitación del taller de carpintería y taller de electricidad de la ETI, el andador de la lectura en el parque lineal, un camión biblioteca, la construcción integral de la calle Bugambilias entre la calzada Revolución y calle Rancho Dorado, un proyecto cultural del municipio de Zaguayo, proyecto que también da a ser regional, la readecuación de losas de la calle Rayón, readecuación de la calle Allende, empedrado ahogado de la calle Niños Héroes y Sor Juana Inés de la Cruz, y la readecuación de la calle Bravo. En Tinguindín, la construcción de la escuela preescolar Serafín Contreras Manso en la comunidad de Tacatzcuaro, así como la ampliación de la infraestructura del colegio de bachilleres. En Tangamandapio, el techado y pintura de la cancha deportiva de usos múltiples Los Aguacates en Tarecuato, la construcción de la techumbre y las graderías del centro deportivo comunitario, dando total de estas obras un poco más de 120 millones de pesos logrados para el Distrito 4 de Jiquilpan. Obras que sin duda no se pudieron haber logrado sin el trabajo de estos 14 excelentes presidentes municipales, que me da orgullo comentar y decirles, y por lo cual yo les pido un fuerte aplauso. Quiero también agradecerle la presencia a un delegado con el que estamos trabajando de la mano, que es Román, el delegado Román del Seguro Social. Muchas gracias, Román Acosta, por estar aquí, por trabajar de la mano con todos nosotros. Gracias, Román. Pasando a la infraestructura, hicimos un trabajo muy arduo en el empleo temporal con la SCT. Llevamos a cabo una gestión en la que se dio empleo a más de 500 personas y se generó una derrama económica para todas sus familias. Se rehabilitaron 174 kilómetros en los siguientes caminos: en Briseñas, camino a Briseñas Cuatro Esquinas y ramal San Gregorio; en Tocumbo, camino a Magdalena en tronque carretera Cotija-Tocumbo; en Jiquilpan, camino Francisco Saravia, Totolán y ramales Jiquilpan y Cotijarán; en Venustiano Carranza, el camino a La Palma, Ojo de Agua; en Zaguayo, camino Ojo de Agua, Rincón de San Andrés; en Pajacuarán, camino a La Luz, La Higuera, La Plaza de Limón y ramal a La Mulita y a Los Quiotes; en Tangamandapio, camino a Rancho Lourdes, en tronque Zamora Jiquilpan y ramales a Tangamandapio, en tronque Jacón a Los Reyes; camino a Encinillas, en tronque Santiago Tangamandapio, El Zaballo y ramal al Cerezo; en Chavinda, camino Magallanes, en tronque Chavinda La Soledad; en Villamar, camino La Joya de Magallanes; en Marcos Castellanos, camino El Nogal, La Tinaja Seca, San Miguel, La Estancia del Monte, La Tinaja de los Ruiz; en Cojumatlán, camino Cojumatlán, El Nogal; en Cotija, camino a Los Gallineros, San Nicolás y el ramal El Palmar; camino a Estación de Negrete, Los Pilates. Gestiones que obviamente serían imposibles sin la participación de un estimado amigo
el delegado de la SCT Florentino Coalla, y obviamente del apoyo de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pasando a obras municipales, en Pajacuarán logramos la remodelación de la cancha de fútbol de San Gregorio, la remodelación de la escuela primaria San José, la escuela primaria José María Morelos y Pavón en San Gregorio, remodelación de la escuela primaria Ingeniero José Luis Arregui en Tecomatán, la construcción del techo en la primaria 16 de septiembre en Paracho, pavimentación de la calle Ávila Camacho, la carretera, esta de la mano de SCT, de Tecomatán en Tronque Pajacuarán La Luz, la construcción del comedor de la primaria Emiliano Zapata del Chacalote, en Jacona la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Garzas, en Cotija la construcción del muro de contención de la calle Los Pinos, la ampliación de infraestructura carretera Cotija La Lagunilla Plan del Cerro, el entronque procesional El Barrio El Flechero, en Briseñas la pavimentación, drenaje y agua potable de la calle Emiliano Zapata del Paso de Hidalgo, en Tocumbo la remodelación de la escuela primaria, en Santa Clara, en Cojumatlán la repavimentación de la calle Amado Nervo en cabecera municipal y de la mano de SCT la ampliación de la infraestructura carretera del tramo Cojumatlán El Nogal, así como la carretera Puerto de León. En Villamar, la construcción del cerco perimetral de la escuela secundaria Melchor Ocampo, la construcción de cubierta metálica en colegio de bachilleres, la construcción de cubierta metálica en la cancha de básquetbol de la comunidad Emiliano Zapata, la construcción de la línea de drenaje y alcantarillado en la calle Hermenegildo Galeana en la comunidad Emiliano Zapata, la construcción de la línea de drenaje y alcantarillado de la calle Santos de Gollado, comunidad de Emiliano Zapata, la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Niños Héroes en el Platanal, la construcción de la primera etapa de la unidad deportiva en Chavinda, la remodelación de la escuela preescolar Jean Piaget, la repavimentación de la calle Madeo Ferrocarril en Jiquilpan, la repavimentación de la calle Fajardo Emiliano Zapata, la repavimentación de la calle Constitución, la pavimentación de la calle Guerrero, la remodelación de ese Betis, así como la cancha deportiva en el colegio de bachilleres. En Venustiano Carranza, la repavimentación de la calle La Palma y apoyo a remodelación a varias escuelas.